están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y bienvenidos a un nuevo video. Estaba navegando por internet cuando me encontré con una cantidad infinita de videos. Y después de ver tantos videos llegué a una sencilla conclusión. Lo que más le gusta ver a la gente en internet es porno y videos de gatos. Pero como yo no tengo ni idea de cómo se hace porno aún, ni tengo un gato para grabarlo haciendo cualquier estupidez, hablaré de algo que sí tengo. Vecinos. Todos hemos tenido vecinos en algún momento de nuestras vidas. A menos, claro, que seas un marginado social extremo que viva lejos de cualquier otro organismo que posea vida inteligente. O que seas un multimillonario capaz de financiar una casa que quede cerca de la nada y lejos de toda esa escoria. Digo, de las personas. O que sencillamente nunca hayas tenido vecinos. Pero como no creo que ninguno de los que esté viendo este video haga parte de alguno de los tres casos, entonces voy a suponer que saben qué es un vecino. Y para los que todavía no tienen claro qué es un vecino es una persona que vive cerca a tu casa con la que puede que hayas interactuado un par de veces. O jamás. Como yo. Lo curioso de todo esto es que no necesitas interactuar con tus vecinos para saber qué tipo de vecinos tienes. Todo el día. También está ese vecino que parece que nunca hubiese comprado nada para su casa porque siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo una cosa diferente. ¿No tiene una tacita de azúcar? ¿No tiene una tacita de sal? ¿Acaso tiene idea de dónde está Navi? ¿No tiene una camiseta? ¿No tiene una pala para enterrar un cuerpo? ¿No tiene VIH? Yo sí. Otro tipo de vecino bastante común es ese que se la pasa pendiente de todo lo que hacen los demás vecinos y pues se la pasa hablando de ellos. Vecinos, disculpen, tuve que espiarlos para poder grabar este video. ¡Ay! ¿Qué más, bonito? ¿Cómo le ha ido? Hola, vecina, ¿cómo está? Uy, pero está como flacuchento, ¿no? ¿Flacuchento? No sé. No, si supiera lo que le pasó a la vecina aquí. Aquí la vecina, nada. Pues... Hijo, resulta que le salió, pues, que otra cosa, que lo otro. Y lo peor de todo, que nada de eso, o sea, no lo gasto, no lo gasto, imagínense, no lo gasto. Eso no tiene la mano, la verdad. Porque es que, sinceramente, a mí me parece que, o sea, a mí me dijeron que le vengan a hacer una cagada de esas. Uy, no, se me va a entender, pero de la caja, pero ya mismo. ¿Qué tal que le hagan una cosa de esas, no? No, eso a mí me parece, es que, digamos, o sea, se llegan sus hijos con un encuentro de que no sé qué, que lo otro, que las cosas otras, no, digamos, si uno se pone, pues, como se afana, como se afana. Digamos, ¿qué opina? Vecina, yo tengo 17 años, yo no tengo hijos. Además, yo solo vine por un poco de azúcar porque a mi mamá se le acabó. Para el tipo de vecina o de vecino que viene, se van a sentir totalmente identificados. Creo que es el tipo de vecino más famoso que hay. La vecina que está que se pudre de lo buena y de lo mamacita que está. Y pues en el caso de las mujeres, el vecino sexy que se la pasa todo el día sin camiseta. Vecino que nos tiene mamados a todos acá en el conjunto, y estoy seguro que donde sea que ustedes vivan también, el que a toda hora, en todo momento, no importa la situación, siempre está de fiesta. Vecino, si está viendo esto, necesito dormir. Dale, yo me sigo. Yo me sé uno. Con Hello Kitty bailarín. Dale. ¿Cómo es ese gato, no? ¡Qué madre! También está el vecino que molesta por absolutamente todo. Y además se cree el dueño del edificio, del conjunto, del vecindario o de donde sea que tú vivas. No respetan, Alan, no respetan. Estos vecinos que viven acá enfrente no respetan. ¿No saben que acá vive un anciano? ¿No saben? Hágaselo saber, hágame el favor. Mientras yo vivo en este conjunto, hágaselo. No respetan, por el amor a toda la comunidad, a la comunidad vecina, por favor. Poniendo reggaetón, Dios mío, díganme una cosa de esas. No sé, que pongan los Beatles o algo así, pero reggaetón no respeta. Oigan, culi cagados, se callaron, culi cagados. Culi cagados.
estos que no respetan. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden darle like si les gustó. Y me encantaría que me dejaran un comentario ya allá abajito diciendo qué otro tipo de vecinos conocen. A ver, no sé, si me animo a hacer una segunda parte de este video. Si te reíste o al menos logré sacarte una sonrisa, ayúdame tú compartiendo este video con tus amigos, tu familia, tus compañeros de estudio, hasta con tus vecinos, qué sé yo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me encantaría que te suscribieras. Y pues si no es la primera vez, no sé qué rayos estés esperando, que me vuelva tu vecino y aprenda a tocar batería cerca de tu casa. Suscríbete. A este lado de la pantalla les voy a dejar las redes que más utilizo, que son Twitter, Facebook e Instagram. Por aquí les voy a dejar las redes para que vayan y me dejen un post diciendo, no sé, tu video fue una mierda muy bonita, en caso de que les haya gustado. Les recuerdo a los que no me conocen que mi nombre es Sebastián Villalobos. Y pues a los que ya me conocen, me sigo llamando Sebastián Villalobos. Y no olviden hacer su tarea. Quería hacer una salida épica, pero eso fue ridículo. Lo sé. Chao. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y... ya me estorbó esto. ¡Cállate! Los odio. Los de cualquier otro organismo. Los aviones. A menos, claro, que seas una persona que vive cerca de tu casa con la que puede que hayas interactuado. Bienvenidos a un nuevo video. Solo vine a molestarlos un poquito y decirles que si por favor pueden abrir este video que va a aparecer aquí. Sí, este video que está apareciendo aquí. Va. Muchas gracias.